chicas, muy buenos días. Miren, aquí andamos en la cocina ya. Yo ya salí afuera, ya corté mi yarda. Déjenles muestro qué bonito les corté ya mi yarda. Ay, a mí me encanta. Yo me levanto derechita. Toda esa semana no voy a trabajar. No sé si esta y la otra. Porque pues estoy cuidando a Juan. Hoy tiene cita. Va a tener muchas citas. Y hoy también nos andan pintando esa trailita. La andan arreglando. La estamos pintando, la estamos como remodelando un poquito. Miren qué bonito está, miren. La yarda está bien cortadita, ya la corté. Ya nada más me faltó aquel pedazo, pero ahorita me tengo que meter adentro porque me voy a alistar. Tengo Juan tiene una cita en el oculista que ahora que tuvo el accidente le afectó mucho un ojo. Entonces, tienen que checárselo y también ocupa sus lentes. Se le quedaron en la camioneta los que él usaba. Así que necesita otros nuevos. Y también que le chequen la vista. Nos dijo el doctor que tenía que llevarlo para que lo checara. Le hicieron una cita y ahorita lo voy a llevar. Ahorita la tiene al ratito como a las 11. Pero me levanté bien temprano. Corté toda esta yarda. Miren, ya nomás me faltó aquella que se veía feo. Vamos a limpiar bien ahí. Pero pues primero estamos por partes. Pues ya ven que no estaba aquí. Como les digo, ahorita andan arreglando. Allá luego les muestro. Andan arreglando esa trailita, así que miren, bien bonito que quedó, se ve bien bonito. Ayer me puse y también limpié acá, todas esas, había mucha hierba ya aquí alrededor de los tabiques. Me faltó darle con el güiro, le voy a limpiar con el güiro, bien bonito. A mí me encanta hacer todas estas cosas, no van a decir, ay, es porque estaba sola, siempre he hecho mis cosas, yo siempre. Bueno, antes mi papá me ayudaba mucho, pero yo nunca soy atenida. A mí siempre me ha gustado hacer mis cosas. Me ha gustado tener limpio afuera con mis manos. Hay veces, pues, no podía. Mi papá me ayudaba, pero de todas maneras, pues, él se divertía allí. Así que, miren, voy a limpiar bien todo aquí, que me faltó, pues. Y a limpiar bien todas esas chirlillas de hierbas. Y ahorita, pues, ya me voy a alistar. Miren, también necesito ir a comprar mis plantas para poner ya mis macetas. Todavía amanece fresco, pero pues hay más tiempo que vida. Ahorita lo importante es que ya me siento como más tranquila. Ya no tengo, me siento como presionada de que todos los días iba al hospital. Ya gracias a Dios ya. Aquí la raíz yarda la corté el otro fin de semana. Todavía está más o menos bien. Y miren, ya andamos acá. La chinita anda haciendo unos smoothies. Para todos aquí en la casa. Lisa se fue a la escuela. Y yo ando componiendo mis trastes. Ahorita voy a componer estos. Y ayer cocí elotes. Ahí estaban bien buenos. Ya ven que hice dos ollas. Pues nos terminamos una entre las tres. Ana, Liz y yo y la chinita. Y ahorita voy a meter esos al refri. También buenos frillitos. Los voy a poner en unas bolsitas de Ziploc. Y los voy a meter al refri. Y aquí tiene ya la chinita la fruta, el mango, la fresa y el plátano. Que lo vamos está haciendo unos. No es casi azaí porque no estoy azaí. Está haciendo unos azaí. Es más dragon fruit. Ajá. Que le pone coco. Le puse bananas, fresas, blueberries. Miren, así están los azaíos. Yeah. Y son estos. Pues hay gente que dice que son fuertes. Son pero diferentes, pero ese es esto, miren, este es lo que le pone. Hielo y poquita jugo. Es todo. Y hay otro de azaí, si quieren agarrar, si les gusta el azaí. Y hay este también, miren. También vende esos de azaí. Estos son los originales, que están bien buenos, pero también sacaron en este sabor. Vienen siendo estos. No se enfoca. Y están bien ricos, bien buenos. Y esta la estoy poniendo. A nosotros sí nos gustan. A esta le estoy poniendo honey. Uh-huh. Gracias, Chini. Lo voy a poner a recoger aquí porque me voy a cambiar. Nos vamos a ir. Me gusta secar las cucharas. Así que ahorita le hago la licuadora que usó la chinita. Voy a limpiar estos trastes con un trapo. A ponerlos en su lugar y los... Y les voy a poner honey. Y los elotes también en el refri. Bueno, chicas, pues ya después de una buena cortada de yarda y todo lo que hice en la casa, miren, ya venimos al oculista. Ya Juan se bajó.
Que ya vinimos poquito tarde. Se me hizo tarde que me bañé y me alisté. Y miren la blusita que me dio la señora, qué bonita me quedó. Está poquito sueltita, pero se ve bonita. Miren allá abajo, a ver si no se cae. Se ve todo mareado. Es que dice el doctor que las pastillas lo marean muy feo. Lo veo medio como que se quiere tambalear, a ver si no se ven marranas. Este es el de los el oculista que vinimos. Yo también me voy a checar de una vez la vista. Uy, porque sí necesito. Definitivamente. Bueno, pues ya estamos aquí adentro. Hay unos lentes tan bonitos. Déjense los muestro. Me encantaron estos lentes, miren. Déjenles muestro estos lentes. Estos lentes están preciosos. Son de Prada. Tan hermosos, miren qué bonitos están. Me encantaron esos, están bien bonitos. Bueno, nomás se los estoy mostrando, pero yo no vine a comprar de este lente, yo vine a comprar lentes. A checarme pues la vista y quiero comprarme unos lentes que sean, obviamente, para ver. Esos también son Pradas, también bonitos estos. Preciosos. Todos están bien bonitos. Pero los que más me gustaron fueron estos. Estos y aquellos que están arriba, esos también bonitos. Está bien bonitos. Tienen muchos, ahí hay muchos también. Y allá están otros que me gustaron también mucho. Allá. Ahí está Juan llenando los papeles. Los papeles de los ojos. Voy a ir aquí también, hay unos bien bonitos. Estos. Mira estos, qué preciosos. Yo tenía unos así de esta marca, pero ustedes saben qué pasan y ya. Son de... ya tienen tiempo. Se ven diferentes. Estas son de las cosas. Bueno, chicas, pues ya salimos del dentista, del oculista, dentista. Me quito mi máscara porque hace un calor y siento que me estoy ahogando. Voy a agarrar el pelo. Ay, siempre nos tardamos mucho. Y pues les cuento que, miren, gracias a Dios, mi vista no está mal. Yo sí quería checarme porque dice el doctor que ya cuando uno tiene la edad de 40 años para arriba, sí debe uno checarse porque a veces uno tiene cataratas en los ojos o traes los nervios mal o tienes, puedes tener algo. Entonces era lo que yo tenía miedo. Porque yo cuando ya leía y miraba, así como que me lloraban los ojos, ya como que, no sé si el cansancio así, cuando lees. Pero, pues gracias a Dios me los checó y dice que todo está bien, que no necesito solamente aumento. En un ojo, sí, verdad, me dijo que en un ojo se ocupaba un poquito más, que otro no estoy. Pero no es exageración, es como un poco, no más, poquito. Y yo en un momento pensé agarrarlos de Walmart. Porque pues dicen, pues muchas de ustedes sí me dijeron, no, pues en Walmart o en otras partes que venden lentes. Pero sí lo hice, chicas. Lo que pasa es que cuando uno, bueno, nunca ha usado lentes. Y cuando el día que tú los usas, como que sientes que te jala la vista. Porque no encontraba como que el lente que yo ocupaba. Ay, me cansó. No encontraba el lente que ocupaba. Como que sentía que unos me jalaban mucho la vista, otros sentía que me dolía la cabeza. Y pues ahorita ya me checó y dice que pues siempre ellos te dan el lente perfecto, el que de veras usas, y no tienes miedo que vayas a dañar más tu vista. ¿Y a ti qué te dijo? También me dieron el lente perfecto también. También le dieron los lentes perfectos. No, a él le dijo que traes un nervio. No, que del golpe tengo. Del golpe, sí, dice que del golpe que le dieron. Te afecta, se le hizo, le causó como un derrame en el, lo que es la parte del ojo, porque sí se le hinchó mucho este ojo y le pasó a afectar demasiado, o sea, le dio como un... uno lo tiene más chiquito que el otro. Uno lo traes más chiquito, así se te ve hasta como caído, y si te lo ves, mira, fíjate, se te ve como uno más chiquito, como...
si se le quedan viendo así fijamente la cara, se le ve el ojo un poco más chiquito que el otro, como que se te cayó, no sé. Y eso hizo que le diera el derrame como en el ojo, el golpe. Así que le mandaron a hacer unos, que tuviera, pues en uno ocupas más aumento que otro. Él sí la trae bien dañada por el golpe. De por sí ya estaba dañado sus ojos, ya necesitaba ver con lentes para leer, para manejar y todo. Y ahorita se acabó de desgraciar en el accidente, así que pues va a tener que ponerle más. Y ahorita, pues dijeron que nos iban a marcar cuando ya estuvieran listos. Mientras vamos a ir a hacer otro mandado. Mientras vamos a ir a otras. Miren cómo me quedó, ¿quieren? Trae un hoyo ahí, que se lo tengo que estar curando todos los días porque tiene que lavarse con agua. Y se lo tengo que estar lavando, por eso es que casi no le enfoco la cámara y no habla mucho, porque no puede hacer mucha fuerza. Porque si hace mucha fuerza se le sale el aire por aquí y le pasa a afectar al cerebro, porque el cerebro necesita también su propio aire. Entonces cuando él habla esfuerza su ¿cómo se dice? su voz. Y se le sale por aquí el aire que le hace falta acá. Entonces no se lo pueden cerrar y se le va a sanar así. Y ahorita vamos a ir a otra cita. Así que pues andamos en puras citas ahora. Ya saben que cuando uno sale del hospital se le juntan las citas por todos lados. Y me agarro el pelo porque está haciendo un poquito de calor. Me agarro el mío también. Te agarras el tuyo y ya te despeluqué todo. Bueno chicas, pues por fin llegamos a casa. Y miren, creo que no les mostré los lentes que compré. Pues ya andábamos a las carreras y dije, ay, como que estaba, no, es que me sentía rara y que me sentía no sé qué. No me sentía cómoda. Sentía que pisaba y no pisaba. Y dije, no, como que en un momento me, ay, no sé, como que no me siento cómoda. Porque será porque nunca he usado lentes, me siento rara. Y dicen las niñas que de primero así es, dicen, ama, de primero así es, te vas a sentir rara, no te vas a sentir cómoda. Y miren, les voy a mostrar mis lentes. Salimos del doctor, del oculista, y yo se los iba a mostrar, y Juan agarró los de él y yo agarré los míos. Juan no le piensa para agarrar los de él, pero yo sí, porque como yo nunca, como les digo, nunca usaba, me siento rara. Miren, estos son los que me agarré. No sé cómo me miro, parezco Betty la fea. No sé, me siento rara. Ustedes me dicen si me quedan o no. Bueno, pues así me miro. Mis lentes no son de mucho aumento, solamente tienen un poco. Pero, o sea, para leer están perfectos. Yo casi nomás para leer y para manejar. Pero les digo, me siento rara. O sea, en un momento siento que como que la vista me la, no sé, siento como que no. Para traerlos todo el día, pues obviamente no, porque yo sí miro bien. Solamente para leer o para, de repente, como les dijera, o para cuando cueso algo, que estoy, ¿cómo se dice? Poniendo una aguja en un hilo a una aguja. Y así, pero miren, así me quedaron mis lentes. No sé. Me siento muy rara. Y los de Juan, los tuyos, ¿qué pasa? Miren los de Juan. Los tuyos estaban curiositos porque no tienen aquí frame. Nomás tienen en la parte de arriba. Es que te confundes con el frame de abajo. Sí, ¿verdad? Parece que, ay, no sé, no estoy acostumbrada. Y miren, esto fue lo que hice hoy. Ay, como llegamos tarde del doctor. Hice chorizo con papas, pero ¿saben qué? Oigan, últimamente yo usaba mucho la papa grande y ahora estoy usando la chiquita. La chiquita está perfecta porque siento que la chiquita se cuece rápido, se fríe rápido y aparte la cáscara es muy nutritiva. Yo antes no daba por nada la grande y ahora siento que la chiquita es perfecta. Hice así como burritos de papas con chorizo. Para las niñas, y a Juan le di otra cosa de comer, porque pues obviamente él no puede comer todo esto, está muy grasoso. Y aquí tengo arroz blanco que hice ayer. Y me fui a cortar la yarda, y ustedes saben. Y las niñas andan haciendo mandados.
Yo creo que ya vamos a cerrar las persianas, ¿no? Ya está noche. Ya está noche. Y créanme que quiero bañar al vagabundo de Maiko. ¿Y qué se deja agarrar? Ya sabe que lo vamos a bañar. Pero está ahí. Mira, sí, pues ahí está. Ese como, miren, yo me puse a terminar de cortar la yarda. Mire qué bonita se ve. Me puse a cortar la yarda. Y este carajo, pues para golerme el pedo, va y se zambute allá y no sé qué tanto hace. Y llegó todo lleno de timbuques. Chicas, mamá, ven. Trae timbuques y trae como que cosas pegadas en el pelo. Le dije, vas a ver, no te voy a meter hasta que te dejes. Chicas, y le digo que lo voy a bañar y no quiere. No quiere dejarse. ¿Sabes qué es azaí, verdad que sí? Sí. Hice un azaí slime. Ah, en el slime. Mira, está... Este color, pues, como el color de azaí. Ay, me dan ansias esto, mira. Mira, cómo se me pegó, mira. Esto me da ansias a mí. A ver. Pues todavía no estaba, yo no sé. ¿Todavía no está lista? No. Oh, my gosh, ¿sí? Entonces, ¿por qué a ti no se te pega? Ah, porque tú la estás usando. Pues sí. Ya tienes un mugrero aquí de pura azaí, mira, de pura slime. Y va a venir con... Esto, pues es el kiwi, ese es el kiwi. Viene con esta después de fruta. Y viene con peanut butter. Y luego se las muestras, lo que ella hace de desayuno, pues. Y whipped cream. Le va a poner todo eso. Viene con eso y ustedes lo pueden, pues, ya... ¿Mistear? Sí. Déjame, lavo las manos. Cierra la persiana ya, mija. Cierra la persiana. Déjame. Pues sí, chicas, es lo que vamos haciendo ahora. Ahorita me acabo de meter de cortar la yarda. Que la corto en pedazos porque pues hoy nos fuimos a la cita del oculista. Y a hacer cita. Pura cita ahora. ¿Y este es el color que... ¿Sí? Yo miro greñuda, perdón. No, te ves bien bonita. ¿Cuál greñuda? No andas greñuda. Si te bañaste hace rato. Se te ve bien bonito tu pelo. Un chinito. Me lo corté. Pues yo no me lo corté. Mi abuelita. Ya lo tenía bien largo. Lo tenía por acá y se lo cortaron hasta aquí. Pues es que le crece mucho. Me lo cortaron hasta aquí, pero nomás que no hasta aquí. Y mi pelo como está churrito, se pone más chiquito. Ajá. Se te hace chiquito. Ajá. Trabajar lo que no te pueda afectar, como aquí, miren, esto es lo que trae aquí, esto es lo que no le puede afectar, miren, así como tiene, eso es lo que pues es más delicado, y el cuello solamente te va a trabajar como que es en las manos, los pies, la cabeza,
y tratar de no lastimar lo que es el estómago y el cuello, o sea, aquí enfrente. Pero sí te tronó enfrente, ¿verdad? La cabeza, digo, por atrás, pues no por enfrente, por atrás. Sí.